Y si yo me tapo, no sé. Buenos días, profe. ¿Cómo van? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Bien. Buenos días a los niños, ¿cómo me les va? Buenos días. Vamos bien, pero... Por favor, mientras me preparan, acá la clase. Buenos días, acá la clase. Bueno, chicos, bienvenidos a la clase de matemáticas. Hola, profe. A nuestra clase de matemáticas. Hola, profe. Mi pregunta hoy era mi pregunta obligada. ¿Geometría? Sí, señor. Hoy es geometría y estadística. Pero mi pregunta obligada el día de hoy es la siguiente. Chicos, ¿cómo les fue los que no terminaron el taller para ayer y lo terminaron? Buenos días, profe. ¿Y pudieron terminar el trabajo de lectura crítica? Sí, ya lo hice. Yo ya lo hice. Tú lo tenías hecho desde sí, ayer. Profe, yo lo hice. Pero, por ejemplo, Juan Diego, ¿usted lo terminó de hacer? Diego Puentes. ¿Usted sí lo hizo? No, profe. ¿Y a qué horas esperas terminar eso? ¿A qué horas esperas? Ya lo voy a terminar. ¿Eso es responsable? Ya lo voy a terminar. Es que hasta apenas hace rato me acordé que yo me levanté temprano. Por favor, apúntelo. Apúntelo bien. Que no 3 semanas, Juan Diego. Apunte bien eso. Quito, Felipe. Somos muy responsables por ese lado, Juan Diego. ¿Listo? David Alexander, por ejemplo, David Alexander no vino ayer, no estuvo presente ayer en la sesión, pero se le mandó la información. Yo espero que ya lo hayan tenido hecho. Hoy a mediodía vamos a hacer voy a enviar el cuento nuevo, que ustedes tengan la oportunidad de no solamente escucharlo, sino también leerlo. Entonces, ¿qué voy a enviar? Voy a enviar el cuento completo. Cuento escrito para que lo lean también y sigan la lectura también escuchando. ¿Listo? Es un cuento que va por el mismo corte, por el mismo estilo, muy bueno, interesante y también nos deja una muy buena enseñanza. Sobra es un momento que parte de las situaciones que encontramos en estos cuentos son situaciones que nos enseñan a vivir, que nos preparan para la vida. Entonces son cuentos que a ustedes les hacen provecho. Aprovechen. No la mandé ayer, de trabajo, para dar ese espacio, pero hoy, a mediodía, voy a mandar el segundo cuento y la siguiente semana voy a solicitarles a ustedes, hola, profe. Les voy a solicitar, Juan Diego, les voy a solicitar las dos fichas de los cuentos. Tanto de Citaraja como del enemigo. ¿Vas a hacer lo mismo con el otro cuento? O sea, ¿vas a mandar un cuento y vas a mandar una hojita en la que debemos responder unas preguntas sobre el cuento? Igual. Y además de eso, les voy a mandar el cuento escrito para que también lo tengan escrito y si quieren leerlo también lo puedan. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, pues estamos aquí ya, son 29 estudiantes. Voy a llamar lista al final de esta hora y voy a llamar lista al principio, al final de la siguiente hora. Si ustedes me fallan tanto a la primera como a la segunda, tienen falla. ¿Listo? Tienen falla. Para que no tengan falla en mi sesión del día de hoy, deben asistir a las dos primeras, tanto a la primera como a la segunda. ¿Listo? Entonces, llamo lista tanto al final de esta clase como al final de la siguiente. ¿Listo? Así me hayan participado.
no me contestan lista, tienen fallo. ¿Listo? Porque ustedes deben acostumbrarse a que nos quedamos en nuestro puesto y en nuestra silla hasta esta clase. ¿Listo? Bueno, chicos, el día de hoy quiero pedirles el favor, vámonos para la página 77, página 77 de nuestro libro de matemáticas. Vamos a organizar, por favor, un ejercicio. Escriben como título en estadística, perdón, en estadística van a escribir como título ejercicio en clase. Ejercicio en clase. ¿Página? Página 77. Profe, estadística o geometría. En estadística. ¿Listo? Profe, es geometría. En estadística. Página, profe. Profe, pero estadística es van a ser el ejercicio número 10. Entonces, permítanme que les voy a... Página, profe. Realmente, lo que vamos a hacer el día de hoy... ¿Qué profe? Cierren micrófonos que les voy a complementar visualmente en el proyecto virtual. No tan amables. Porque esto se nos vuelve un caos. Todo el mundo hablando, todo el mundo diciendo. Entonces les voy a comentar. Página del libro de matemáticas. Página 77 del libro de matemáticas. Vamos a trabajar tanto en estadística. ¿Qué punto? ¿Te esperan, por favor? Van a... En estadística se trabaja el punto 10. Pero es que no tiene libro. En estadística se trabaja el punto 10 y en geometría. En geometría. Trabajamos el punto 9 del libro. Punto 10 y punto 9 del libro, página 77. Respondiendo a la pregunta de Villalobos, en 10 segundos les va a aparecer en el WhatsApp de su mamá la siguiente imagen para que todos la trabajen. Entonces, por favor, vayan trabajando, vamos haciendo ese feedback rápido. El primer ejercicio en geometría, que es el de estadística, es un ejercicio de... ¿qué? Profe, los que no tienen libro. ¿Sí están escuchando lo que estoy hablando? Ya les voy a mandar a ustedes. No, profe. No entiendo nada. Fotografía. Entonces, por favor, pendientes, que les va a llegar. Profe, en el cuaderno, ¿cierto? Cuaderno. O no vayan a mezclar todo. Ustedes ya saben que bueno, tienen que trabajar, deben trabajar lo de geometría en geometría, lo de estadística en estadística. No vayan a ser revueltos. Organizaditos, por favor. Entonces, ya les voy a mandar a la página, a su libro, a su Facebook, su WhatsApp, perdón, la fotografía. Tranquilos. Voy a mandar, la voy a recortar un poquito. Entonces, para que estén pendientes las mamitas, estén pendientes los papás de la foto que se va en 3, 2, 1, ya se fue.
Allá se fueron las dos páginas. Se fueron los dos ejercicios. ¿Listo? ¿Listo, Felipe? ¿Ya le llegó? Ya me llegó, profe. Ok, ok. Profe, ya me llegó. Diego, mando la obra, amigo, rápido. Rápido. Profe, ¿qué mandó? Profe. ¿Qué pasó, mano? Yo le mandé al teléfono de su mamá. ¿El teléfono de su mamá? ¿Qué cosa? Pues la fotografía de la página. Profe, ya me llegó. ¿Libro, Carlos? Ya me llegó. No escuché nada. ¿Usted tiene el libro, Carlos? Sí, aquí tengo mi libro. Entonces, ¿para qué espera páginas? Busque la página 37. ¿Para qué espera fotos? Busque la página 7 de su libro, punto 10 y punto 9. El punto 10 es de estadística y el punto 9 es de geometría. ¿Listo? Chicos, esto no hay que quedarnos eternamente en estos puntos. Hay que evacuarlos, pero ya, rapidito. En la demora, el tiempo que va a durar este espacio para el ejercicio es equivalente a lo que yo me voy a demorar en trabajar. O sea que rapidito, los niños de quinto a mover rápido el esqueleto. Empecé. Empiezo con lo de estadísticas. Empiezo haciendo rapidito la página. Hago mi tabla de frecuencia. Escribo inmediatamente cuál es la pregunta de encuesta. ¿Cierto, Juan Diego? Rápido, ¿estás haciendo eso? Rápido, Juan Diego. ¿Cuál es la pregunta de encuesta, Juan Diego? No me ha llegado. ¿Cuál, profe? ¿La de la 10? ¿La estadística? Claro. ¿Cuál es la pregunta de encuesta? ¿Cuál es el jugador favorito de las personas mediante al nombre? De una vez, rapidito. Juan Diego, no hables tanto. De una vez, papá. De una vez, hijo. Hágale, mi niño, que usted es muy juicioso. Rápido, a ver. Profe. Hola, profe, buenos días. Profe, es que yo estaba intentando meterme a la clase, pero me parece como si la troca y un empate. Lo que pasa es que yo tengo una falla en el calendario Google y me están marcando las clases como en el día jueves. En la clase de miércoles me la marca como la del día jueves, pero yo organicé eso bien. Eso no, entonces no se preocupen. Respondiendo a lo que me estaba diciendo Sara Ávila, que no se preocupen por eso, que igual yo activo las clases e inmediatamente quedan activas, sino que me ha demorado un poquitico en iniciar. Señor, voy con ustedes. Entre James y Falcao hay un empate. Profe, a mi mamá no le ha llegado nada. ¿A quién? Sí, profe, no ha llegado nada. ¿A quién no le ha llegado? A mí. A mí, el apellido y el nombre, mano, porque yo cómo voy a adivinar. Y de Alexander Riveros Torres. ¿Cómo le va? ¿Cómo no le va a llegar? Sí, no le ha llegado nada. Profe, a mí tampoco me ha llegado nada. ¿Apellido? Sí, a la David mamá. David Alexander Portilla. Mamá de David Riveros, ya le llegó a su mamá. Ha llegado. Portilla. Vaya, profe. También ya llegó, mano. Ya le llegó a su mamá. Sí, profe, aquí también llegó. Ah, bueno, listo. Bueno, hágale rápido que te han perdiendo tiempo. En la estadística es un empate.
Profe, ya terminé la de estadística. Perfecto, arranque con el otro mismo. ¿Cuál es el perímetro de la figura? Sí, rapidito. Eso es, pero volando que lo hacen. Hágale. Profe, ya terminé la estadística. Hágale, hágale con el otro. Bueno, muy bien. Aquí esto da. Profe, ¿se lo puedes enviar el número a mi papá? Es que mi mamá no está acá en la casa. Ah, recorcholis, pues de razón, diría. Eso, profe, ya terminé. ¿Cuál es el número de su papá, Portilla? 312. 412. 412. 8315. 3, 12, 4, 12, 15. Ya lo mando. Listo, listo, listo. Bueno, ya acabé. Profe, acabé el punto 10. Ahora voy al 9. Hola. Listo. Entonces, voy a mandar, pero ya. Allá te llega en 5, 4, 3, 2, 1, ya, llegó. Eso es la tecnología, baby. ¿Ya llegó por ti ya? ¿Por ti? Sí, profe, ya llegó. Ya terminé con lo de estadística, profe. Genial, genial. Bueno, entonces... Entonces vamos a mirar. Son 24. Uh-huh. 34. Y 10, 10 son 20, 30. Listo. Ya terminé. ¿Todos terminaron? Yo ya terminé. Y yo marcaba el punto sí, de. Sí, yo profe, ya terminé. Profe, yo todavía no. Lo que yo me demorara era la pauta, era la pauta para terminar. Los que terminaron, terminaron, los que no terminaron. Helen terminó, ¿cierto? Helen, hágame un favor. Me va a decir. Profe, yo solo terminé estadística. Profe, yo acabo de empezar. Yo terminé todas, profe. Todo, había que terminarlo todo. Todo había que terminarlo. Estamos muy demorados. Dos puntos tan sencillos, ¿cómo se pueden demorar? Pero, profe, yo ya terminé. Bien por los que ya terminaron. Bien por los que ya terminaron. Imagínense, ya, profe, ¿cómo van a hacer una evaluación virtual? ¿Cómo van a hacer ustedes una evaluación de hijos? Sara, buenos días. Me hace el favor. Me va diciendo rapidito. ¿Cuáles son? Me hace el favor. Me muestra cuáles son las la tabla de frecuencia que usted hizo. Me dice primero cuál es la pregunta, si es tan amable. ¿Cuál es la pregunta de estudio? Sara Garzón. Pregunta de estudio.
Profe, ya con el punto 10. Sara Garzón. Profe, es que me falta solo una cosa del punto de geometría. Ahora voy con el de geometría. Estoy preguntando por estadística. Estoy preguntando por estadística. Profe, yo no terminé. No, la cosa que me falta es de estadística, no de geometría. No le escucho, niña. Profe, ¿qué página será? Esta no es de estadística, es de geometría. Es al revés. Punto 10. ¿Cuál es la pregunta de estudio de la encuesta que se hizo? Sara, rápido. ¿Usted no ha hecho el punto, hija? No les está rindiendo. ¿Cuál es el jugador? ¿Cuál Samuel era... Aarón Suárez. Samuel Aarón Suárez. Pilas, pilas, rapidito. Samuel Aarón Suárez, buenos días. No, profe. Buenos días, profesor. Samuel, hágame un favor. Me va diciendo cuál es la pregunta de esta encuesta. ¿Cuál es el jugador favorito de la selección Colombia? Me va diciendo cuáles fueron los resultados de la encuesta. James 7, Falcao 7, David Ospina 6 y Cuadrado 4. Correcto, correcto. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Vamos a preguntarle por aquí a... Profe, ¿el total también se hace? ¿El total? Bueno, eso hace una pregunta. Dígame usted, Franco, de una vez, ¿cuál es el total de encuestados? 24. 24%. Correcto. No tiene ningún misterio. Estaba muy sencillo. Sara, ¿por qué se me embolató con ese punto tan sencillo? No nos concentramos a la hora de trabajar. Y por eso nos sucede eso. Felipe Rey, buenos días. Felipe, me hace el favor, activa el audio. Buenos días. ¿Cómo está, campeón? Bien. Bueno, ¿hizo el punto 9? No, no hizo el punto 9 porque ese era un perímetro. ¿Cómo se resuelve un perímetro? Felipe. ¿El perímetro se hace sumando los lados? Sumando los lados, profe. ¿Sumando los lados? ¿Escuchó a los compañeros? Felipe, ¿puedes decirme cómo me quedó a mí? Espera, ya te digo, Carlos, ya te pregunto. Escuchen, chicos, si el cuadrilátero tiene 4 lados y solamente me están mostrando 2, ¿cómo hago yo para encontrar los otros 2? ¿Quién me dice? Felipe, ¿cómo haces tú para encontrar los otros 2 lados, Felipe? Samuel Aarón está que se habla. Samuel, ¿cómo haces tú para encontrar los lados? Dígale a Felipe. Samuel Aarón. ¿Cómo haces tú para encontrar los lados que hacen falta? Uy, ustedes me dejan olvidar muy fácil las cosas, chicos. A ver, Ale, dígame pues, ¿qué vas a decir? Es de sumar la cantidad de lados que tiene la figura. Pero pongan cuidado. Ya, domina. Si por este lado, aquí tengo la figura. Lo sé yo. A ver, dígame, a ver, Isabela. Te escucho. Isabela. No, profe, soy yo. ¿Quién es yo? Sara Garzón. Hágale, Sara. Dígame. Profe, porque los lados opuestos son iguales. Correcto. Si aquí tengo 12, y aquí tengo 5. ¿5 qué? Pues 5 centímetros, 2 centímetros, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para encontrar esos que no sé? ¿No ve que es que son lo mismo. Los cuadriláteros son lo mismo. Tienen lados iguales y así, unas paralelas sean más cortas que otra, la paralela del frente es igual a la de a su consecutiva o a su paralela igual. Entonces, aquí es 5 y aquí es 12
12 qué? Centímetros. 12 centímetros. 5 centímetros. ¿Y qué tienen que hacer? Sumar todo eso. ¿Cuánto dio? Rey, ¿cuánto le dio eso? Felipe, ¿ya me sumó eso? Felipe. Profe, yo. 34. Muy bien, Carlos. 34. Alexander, dígame cuánto le dio. El primero es 34, el otro es 30. Alexander, ¿cuánto le dio el segundo cuadrilátero? Alexander. No. 30. Eso es 30. 30. 30, eso es 30, eso es 30. El mismo número de participantes, 30. Correcto, muy bien, Carlos, está en la jugada, muy bien. Muy bien. Ya terminé. Vamos con otro ejercicio. Sí, ya terminé, puede copiar. Otro ejercicio. No, profe, yo no había terminado hace rato, solo que me había quedado. Bueno, entonces yo sí le creo. Bueno, si lo dice, entonces sí le creo. Buena atención, entonces. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a trabajar conversiones. La siguiente conversión, si son tan amables. Vamos a convertir 125. Uy. 125 ceros coma. No, no se ve, profe. Ya lo van a mirar. Profe, ese es en el cuaderno de matemáticas. No. Estamos en geometría. Geometría y estadística. 125 enteros coma 45 centímetros. Lo van a pasar. ¿Eso lo hacemos en estadística? Geometría. Lo van a pasar a hectómetros. Bueno, voy a preguntarle, en este momento le voy a preguntar a Carlos. Carlos, dígame cuáles son los múltiplos y submúltiplos del metro. El metro es la unidad de longitud básica. Ni idea. ¿Cuáles son los múltiplos? Los múltiplos son los que medimos unidades grandes. ¿Cuáles son los múltiplos? ¿Cómo no? ¿Cómo que? Acuérdese. Tiene que acordarse. Carlos, ¿el más grande cuánto es? El que mide la distancia entre las ciudades. ¿Kilómetros? Tanto que dimos repaso con eso, kilómetros. Ahora viene otro. ¿Cómo llama este? ¿Hectómetros? ¿Hectómetros? Y viene... ¿Hectómetros, no, profe? ¿Hectómetros? Tienen que aprender. ¿Hectómetros? La tienen que aprender. Decámetros. Yo lo tengo escrito acá. Decámetros. Y vienen los submúltiplos. Los submúltiplos. ¿Cuáles son los submúltiplos? Después de metros, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de metros? Demetros. Decímetros. ¿Kilómetros? Decímetros. Después de decímetros. Centímetros. Centímetros. Sí se acordaban, sí se acordaban. Pero poquito. Profe, es que yo me acordaba de la tabla, pero no sabía si iba primero el decámetro o el hectómetro. Profe, pero es que la verdad que yo muy no bien, sé cómo Eliana. Funciona esta tabla. Presente, tanto que trabajamos con eso. Rápido, a trabajar esto, hijos. Pero ya vamos a hacer esta conversión. Rapidito. ¿Cuál, profe? ¿Esto es de qué? ¿Geometría? Profe, toca más 225,45. ¿Profe? ¿Hectómetros? Profe, ya. ¿Listo? ¿Lo terminaron? Sí, profe. No, profe, espera. Voy a preguntarle a Juan David González y le voy a preguntar a
le voy a preguntar a Santiago Rodríguez. Así que prepárense porque les voy a preguntar a ustedes dos. Rápido haciendo el ejercicio. Si hay un momento para decir que no entendieron, es ahora. Porque se les olvidó, es ahora. Yo, profe, yo no, que yo no entendí. Yo no entendí. Yo no he entendido esta tabla todavía. Yo no me acuerdo. Pero ahí esa corta, explíquenos a todos. El profe, yo sí me acuerdo de esa tabla. Hágalo, papito, hágalo. Esa tabla, David. Yo sí, profe. No, yo me la recuerdo, profe. Santiago. Pues hágala. Santiago. Yo no me acuerdo. Santiago Rodríguez, me vas a dejar de panelista para no estar tosiendo porque se me seca la garganta, porque como soy el que siempre hablo, ¿cierto? Me toca estar refrescando la garganta de mi historia. Y eso no es. ¿Cómo? Profe, no hemos entendido. Profe, yo no entendí eso. Entonces, nada. Ustedes tienen 125 enteros, 45 centímetros. Ese número lo escriben acá. Ah, perdón. 125 enteros, 45. Y profe, no me equivoco en lo que termina, por ejemplo, en 125 enteros, 45 centímetros, la cifra termina en centímetros. No, porque usted hasta dónde llega, usted va de aquí, usted se mueve de aquí. ¿Aquí? Sí, por eso, profe. Entonces, ¿usted qué escribe? ¿En centímetros o en hectómetros? ¿A dónde llegó? Quiero que ustedes deben hacer. Si el movimiento va, presten atención, si va de derecha a izquierda, es división. Entre 10, profe. Por 10. Ah, ya se están acordando. Si el movimiento va por el contrario de izquierda a derecha, se multiplica 10. Multiplica entre 10. Se multiplica, muy bien, Helen. Ah, ya se acordaron. Se multiplica entre 10. ¿Listo? Va a llegar la guía de verificación una miscelánea de ejercicios donde hay diferentes unidades de conversión. Ustedes deben hacerlo, por eso yo estoy repasándoles a ustedes eso. Entonces, yo voy a mirar, me voy a mover de centímetros a dónde, a hectómetros. El movimiento es de dónde a dónde. Hectómetros. Juan Diego Puentes, ¿el movimiento va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Juan Diego Puentes. De derecha a izquierda. Derecha a izquierda. Se divide. Por lo tanto, se divide entre 10. O sea, profe, que se divide. Izquierda a derecha se multiplica por 10. 45 dividido en 10. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Miren, cada espacio es una división. Se divide, profe. Mira, voy a contar. 1, 2, 3 y 4. Entonces, escoger el siguiente número, el número que yo tengo para la conversión. Pongan atención. Escoger 125. Uh-huh. 125,45. Dividido. Pongo el 1. ¿Y cuántas cifras, cuántas casillas conté? Felipe, ¿cuántas casillas conté? 4. ¡Cuatro! Felipe, ¿cuántas casillas conté? ¡Cuatro! Le pongo 4. ¡Cuatro!
4 ceros. 4 ceros. Ustedes tienen una opción. O dividir esto como división de... O hacer lo siguiente. Presten atención. Este 125 que está acá, voy a empezarlo a mover. Pero no le voy a poner coma. 125, coma. Ah, no le voy a poner coma. Dijimos que no le poníamos coma. Y el 45. Como se movió una vez, la coma la vamos a mover. ¿Listos? Entonces, ¿que la coma dónde quedó? Cuatro lugares. Decámetros. Sube y pasa al 12. Exacto, ahí entre el 2 y el 5, ¿listo? Seguimos. Ahora, vuelvo a pasar el mismo número. ¡Ah! Por favor, no hable mientras escribo porque me daña la escritura aquí fuera. Que estoy haciendo mamarrachos tan feos. Bueno, me siento... ¿Dónde estaba aquí? Como moví una casilla, miren a dónde llegó. Miren ahora dónde está. ¿A dónde quedó? ¿En medio de él? En medio del 1 y el 2. Nuevamente regreso a poner. Profe, en esa casita donde está en los. Ya está entendiendo Helen, ya está entendiendo también Eliana. Necesito que todos entiendan. Yo ya estoy entendiendo, profe. Muy bien. También está entendiendo Sara. Eso me complace mucho. Miren dónde quedó ahora la coma. Miren dónde quedó la coma ahora, véala. Adelante el 1 al frente. Adelante el 1. Ponemos el 0 al frente, profe. Muy bien, Helen. Más adelante se va corriendo más la coma. Y ponemos un cerito. Cero al frente. Muy bien, Sara. Ahora miren. Ahora miren. Yo ahí estoy entendiendo. Ahí estoy entendiendo. Bueno, eso lo habíamos visto en las guías. Claro, eso ya lo habíamos visto. Creo que ahorita tenemos que volver otra vez a recoger esto, porque eso es muy importante. Ustedes aprenden, pero dejan olvidar. Lo vimos hasta en el colegio. Eso. 1, 2, 5, 45. Entonces, 5. Entonces dibujamos los ceros, profe. ¿Y qué hacemos ahí? Y ponemos una coma. Le ponemos una un coma, cero atrás, profe. ¿Qué escribo ahí? Del cero. Otro cero y le ponemos la coma. Se quita la coma al lado izquierdo y se pone un cero. Presten atención, mis muchachos. Pongan atención. Entonces, ¿yo qué hago acá? Igual, y escribo el número de aquí. El resultado es este número. El resultado... 0,12... No, vean el número decimal como es. No. Vean el número decimal como es. Pues ya se va a acabar la clase. ¡Lo veo súper fácil! Pero, pues, ¿cómo van a entrar? 2 a 500. Entonces, ese es el resultado, profe, que la división...